Nuestra organización, por tanto, mantendrá todas las movilizaciones previstas y espera que con esto la Administración nos convoque de nuevo al comité de huelga y ofrezca una propuesta que satisfaga mínimamente nuestras reivindicaciones, que siguen intactas. Los facultativos andaluces, además del cumplimiento del acuerdo, reclamamos, bueno, ya hemos dicho limitar el número de pacientes, que esto está en el acuerdo, reivindicamos la equiparación salarial con el médico de hospital. Os recuerdo, ya creo que lo he dicho en varias ocasiones, que el complemento específico, que es un complemento que corre a cargo del gobierno autónomo, este no depende del central, bueno, pues el complemento específico, que además viene a retribuir, se llama FRP, porque es un complemento que viene a retribuir la formación, la responsabilidad y la penosidad en el trabajo, está en unos 108 euros en el caso del médico de familia en primaria y en 800 en el caso del médico de hospital. Diferencia que no se soporta de ninguna forma, ¿no?